porque nosotros le presentamos los hechos en red. Un espacio informativo de Agencia Unimedios. Con Cristian Estrada y Jessica Rosales. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué gusto me va a poder saludarlo junto con mi compañera Jessica Rosales. Jessica, un placer. ¿Qué tal, Cristian? Pues nuevamente de regreso a este espacio de noticias que, bueno, les vamos a platicar ya varias cosas. Traemos nuevos proyectos. Y por supuesto muy contentos de poder mejorar tanto la calidad de la transmisión como el poder crecer junto con ustedes a no solamente vernos en las computadoras portátiles, sino también además en cualquier dispositivo móvil. Así es, y bueno, muy pronto en diversas fusiones con algunos otros medios de comunicación que estaremos nosotros informándole oportunamente y con quienes también nos podrá ver usted este espacio. Exactamente, un crecimiento que tuvimos a lo largo de estas 3 semanas, por lo cual tuvimos que suspender también a la jornada de actividades en esta plataforma televisiva. Sin embargo, bueno, retomamos ya este espacio de noticias para que usted se entere a esta hora ya de 3 a 4 de la tarde de los eventos más destacados ocurridos durante la mañana y por supuesto para que tenga ya la información precisa al momento en que usted se dirija de nueva cuenta a su trabajo o ya en la tarde que regrese a su casa esté completamente informado de la jornada. Así es, Cristian, también nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook como Agencia Unimedios Coahuila y en Twitter como Unimedios Coach, Coahuila abreviado. Usted nos puede seguir y hacer sus comentarios a través de estas vías. Y bueno, lo más destacado, hoy lunes 5 de noviembre del año 2012, en que nos estamos viendo completamente en alta definición, son los siguientes puntos, implican a José Luis Guadiana con las narconóminas. Así es, y en este tema también ya habló el gobernador y revela que la Prodemi se está auditando. Se está auditando y justamente también se registra la presencia de lo que son llamadas las narcomantas aquí en la capital de Coahuila, donde se anuncia la llegada de un grupo criminal que ha surgido con gran fuerza, al menos en el estado de Michoacán. Y en temas ambientales, Cristian, Saltillo y Torreón como las ciudades más contaminantes aquí en la entidad. Exacto, estaremos platicando también con las autoridades encargadas del medio ambiente para que ellas nos den a conocer qué tanto está afectando esta contaminación a nuestra salud. Bueno, Cristian, para iniciar este espacio quisimos repetir un reportaje ahora con este tema de los narcoempresarios por parte de la minería. Nosotros Exacto. hicimos un trabajo en aquella región donde se puede visualizar cómo están los carboneros de la región, cómo, en qué condiciones trabajan y un poco explica la situación de los empresarios, cuánto ganan, cómo están ellos distribuidos en estos contratos. No tiene nada que ver en este reportaje el tema de la delincuencia organizada, es un tema que ha surgido... Es un tema que surgió durante estas 3 semanas en que permanecimos fuera del aire, pero que tiene relación justamente con unas declaraciones que da a conocer el propio exgobernador Humberto Moreira Valdés en varios medios de comunicación, finalmente como que empieza a romper el silencio, y habla también de la relación de las minas con el ASCA. Así es, bueno, en este reportaje nosotros le vamos a presentar un poco la situación de los mineros y los empresarios en aquella región. Ya de la delincuencia vamos a hablar más adelante con otros temas que nuestra reportera Teresa Quiroz estuvo trabajando por la mañana y por lo pronto vamos a ver este tema, este reportaje de explotación y muerte de los mineros de Coahuila en la región carbonífera. Toneladas de carbón se extraen a diario del interior de pozos inseguros, minas inundadas y carentes de tecnología. Es un mineral manchado de sangre, pues mientras para sus dueños representan exorbitantes ganancias, para los trabajadores significan sueldos miserables y la única oportunidad en esta zona del país de llevar alimento a sus hogares, a costa de su vida. Esta es la historia que protagonizan día a día miles de hombres en las 252 minas de la región carbonífera de Coahuila, que ha sido testigo de la muerte de 1.403 hombres en el último siglo, solo considerando los accidentes generados debido a la acumulación de gas grisú. Don Eliseo Cifuentes es un anciano que no vive distinto al resto de su comunidad. Como muchos, perdió a 3 seres queridos en las entrañas de la tierra donde yace el carbón. Pues se acuerda uno de momento, cada rato, cada rato, cada rato.
¿Cómo no? Duré 10 días sin comer, imagínate. Sin comer, digo, no me caía el alimento, no me caía. En los momentos no me caía. Pues francamente, sí, pues. Ya como dicen, pues ahí los baños andan con sus carrazos y todo, pues sí, bueno, pero... En el lugar se revela el monopolio que existe sobre la venta de este mineral. Empresarios como José Luis y Armando Guadiana Tijerina obtienen el 40% de los contratos de los 3.3 millones de pesos que otorga al año la Comisión Federal a través de la Promotora de Desarrollo Minero del Estado. El dueño de Ferguín, Fernando Mendoza, recibe el 20% y le siguen Urbano Rojas y Alejandro Guerra. El resto, los 83 pequeños empresarios, apenas subsisten con la venta de entre 10 y 100 mil toneladas al año. Y mientras los Guadiana Tijerina obtienen ganancias de 1.200 millones de pesos al año, lo que equivale a 3 millones de pesos al día, un minero recibe de 135 a 200 pesos de sueldo diario, ya que solo obtiene 45 de los 850 pesos en que se vende cada tonelada de carbón, solo el 5% del total de esta venta. Trabajan sin seguro médico, destinados a morir, ya sea en un accidente, por fibrosis o cáncer pulmonar por la inhalación constante de polvo. Me cayó una piedra en la espalda. Me cubrió todo. Digo, pues gracias a Dios estoy vivo. Estoy fracturado de la cadera, del pulmón. Sí, pues se mancha uno de tanto que anda uno abajo. El mismo polvo se le va acumulando en los pulmones. Pero mientras los hombres viven resignados, las mujeres siguen llorando a los que ya se fueron. Rosalía Ávila perdió a su hijo, su yerno y su sobrino en una explosión del pozo de la empresa Vinza. Los que corrieron con mayor suerte pudieron ver los cuerpos de sus muertos, pues el estado de descomposición por permanecer varios días en el interior antes de rescatar sus restos impidió que sus familiares, como Rosalía, vieran por última vez a sus seres queridos. Un sábado, aquí en familia. Y él me decía que orara por él, porque yo soy cristiana. Y me decía que orara por él. Le digo, mi hijo de mi vida, pues si tú nunca, yo nunca he dejado de orar por todos mis hijos. Y luego decía que quería que le hicieran una comida, que le hicieran una cena, pues, porque era su último día. Él decía. Él decía que ya se iba a morir. Nada ha cambiado en los municipios de Sabinas y Rosita. En todo el pueblo se respira el luto permanente, pero existen lugares que se mantienen indiferentes a este sentimiento. Son los sectores más prominentes de la región donde habitan los dueños de minas y pozos, los grandes y medianos empresarios que sin preocupación viven en lujosas residencias contando las ganancias del día, mientras que en aquellos, los barrios más pobres, solo se cuentan las muertes de hombres trabajadores de este oficio milenario, que lo único que esperan es llegar a casa con vida. Con imágenes de Enrique Palomo, Jessica Rosales, Agencia Unimedios. Toneladas de carbón. Pues este es el panorama de cómo se tienen las ganancias millonarias por parte de los empresarios y bueno, finalmente el sueldo y los salarios que no corresponden al esfuerzo físico que realizan los mineros. Y también un tema que evidentemente siempre se ha cuestionado, la seguridad en las minas, como también el bajo registro de la cuota obrero patronal en el Seguro Social, que esto a veces impide que al momento que ocurre un accidente obtienen indemnizaciones las familias muy muy bajas, precisamente porque no se está declarando lo que es lo justo, lo que las ganancias deberían de registrar. Claro, y bueno, más adelante vamos a presentar algunas entrevistas en torno a este tema, específicamente la delincuencia organizada dentro de la minería. Así es. Sin embargo, cabe mencionar, Cristian, que llama la atención que en estos días recientes se ha vinculado a todo el mundo. Claro. Con la delincuencia organizada, iniciando con el alcalde de Monclova, Melchor Sánchez, que muestran por ahí una fotografía donde él fue a hacer proselitismo político a una de estas minas. Y bueno, la noticia de hoy que salen todos los medios nacionales y locales es en cuanto a los el hermano de Armando Guadiana, que José Luis Guadiana, que ya también hace unos momentos acaba de emitir una declaración Armando Guadiana Tijerina en relación a que es una especie de represalia en contra de su familia por el tema de la megadeuda de Coahuila, los señalamientos que ha hecho propiamente en contra de los hermanos Moreira Valdés. Claro, y bueno, todo se torna como un asunto político, no solo en el caso de él, sino en el caso también de los Moreira, que todo fue en cuestiones políticas. Llama la atención porque la PGR, justo en estos momentos, a unos días, semanas, de que concluya ya el sexenio, pues está filtrando toda esta información
en torno a estos personajes. Exacto, es como ahora sí la cacería de brujas que finalmente no se dio en su momento y ahora se está dando en estos últimos días, pero bueno, también el desprestigio, el nombre, el honor y la reputación de los funcionarios queda en entredicho después de que se filtra esta información a los medios de comunicación y que la sociedad está ahorita juzgando. Vamos a un corte comercial y regresamos con las noticias del día. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500,000 beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Let's go, girls. Strip dance, la forma sensual de ejercitar tu cuerpo, ya está en Saltillo. El ejercicio físico no debe resultar aburrido, por eso el baile logra entrenamiento completo para quemar calorías y la diversión propia de mover tu cuerpo todo al mismo tiempo y de forma sensual. Esta nueva técnica de fortalecer y tonificar el cuerpo ya está en Saltillo. Visítanos en Boulevard Valdés Sánchez, Plaza Comercial El Toreo, Local 4. Inscripciones al número 844-730-7778. Cupo limitado. Aquí en Red Noticias, la plataforma televisiva de Agencia Unimedios, completamente en alta definición. Y en más información local, estas son las noticias del día. Bueno, el día de hoy se da a conocer la difusión de un mensaje a través de una manta que fue colgada en uno de los puentes de la ciudad de Saltillo. La presencia de una probable narcomanta mantuvo a la expectativa a los saltillenses, quienes a través de las redes sociales compartieron fotos acerca de la llegada de una... del gobernador Rubén Moreira Valdés al respecto, que del adelanto de antemano también él ha señalado que no tiene ninguna información, no va a emitir ninguna declaración hasta que se confirme que efectivamente esta manta con este mensaje es auténtico. Bueno, y en más información, relacionan al empresario José Luis Guadiana con narcominas en Coahuila. Y bueno...
Cristian, en este sentido, comentábamos también que ya hay una reacción por parte de Armando Guadiana, quien incluso está tuiteando, pues ahora sí que su opinión en torno a todo a este tema, donde vinculan a su hermano José Luis, y él está haciendo algunas aclaraciones. Sí, justo en el momento en que dábamos a conocer esta noticia. Bueno, también ya hace unos momentos, justo al momento de estarle compartiendo, señala Armando Guadiana Tijerina, el empresario minero, los ataques a mi hermano José Luis vienen por la lucha ciudadana contra la megadeuda de Humberto Moreira con el hashtag Coahuila. Hay que ser claros y precisos, los señalamientos a excesos de Humberto Moreira los ha hecho un servidor y Claridad y Participación Ciudadana, y por supuesto también ya incluso subió el comunicado de prensa en relación a lo que se publica el día de hoy por parte del diario Reforma. Si me permites leerlo, Jessica, ya para dar esta información al momento de lo que se está dando a conocer por parte del empresario Armando Guadiana Tijerina. Dice, en relación a la nota periodística publicada por el Grupo Reforma el lunes 5 de noviembre del año en curso, en la que se afirma que un hermano del que suscribe está vinculado con la operación de narcominas en la zona carbonífera del estado de Coahuila, por lo cual... políticos coahuilenses. Dice, quien suscribe ha sido puntual en exigir transparencia y rendición de cuentas en la actividad gubernamental en el estado de Coahuila, lo he hecho con la responsabilidad que me genera el aspirar a una sociedad más justa, equitativa y transparente, también consciente de las reacciones y represalias que a mi actitud crítica pudiera generar en mi prejuicio. Sin embargo, jamás consideré que la reacción de grupos de poder en la entidad fuera a llegar al exceso de afectar la imagen y tranquilidad de alguno de mis familiares directos. Para tratar con ello de desanimar mi postura crítica en contra del gobierno. Por tal razón, exijo a los medios de comunicación una postura objetiva con el tema tratado y de las instituciones de administración y procuración de justicia, acciones totalmente apegadas a derecho. Es lamentable que mediáticamente se trate a un ciudadano como si fuera culpable cuando jamás ha sido acusado o citado por una autoridad que lo investigue por un hecho concreto. Firma Santana Armando Guadiana Tijerina, consejero y fundador de Claridad y Participación Ciudadana, el 5 de noviembre del 2012. Este comunicado ha sido compartido a través de la cuenta de Twitter de el empresario y también ha sido compartido a través de su red social de Facebook. Sí, es @aguadiana, por si usted desea seguirlo directamente. Y bueno, aquí, como lo señala el empresario, vale la pena que se presenten pruebas. Digo, la Procuraduría ya tiene la costumbre de filtrar información de que se está investigando a tal persona y demerita, obviamente, el prestigio de quienes se les menciona, pero en ningún momento ha presentado una prueba. Exacto. Que realmente lo vincule con estas situaciones. Sin embargo, no solo en el caso de él, Cristian, hay muchísimos casos. En la entrevista que proporcionó al periódico Vanguardia el profesor Humberto Moreira, también señaló que incluso él estaba siendo investigado por la SIEDO, uh-huh, su esposa y su suegro, por parte de una investigación por enriquecimiento ilícito. Entonces, ahora sí que la Procuraduría General de la República no sé qué pretende, no sé qué está haciendo, y hasta el momento de nadie ha presentado una sola prueba. Y aparte no hay que esperar, por supuesto, mayores cosas, porque bueno, se ha tardado incluso en las investigaciones en casos tan concretos y tan específicos como el caso de Lasca, que bueno, también se lava las manos y vuelve ahora sí que un tema tan delicado, una controversia que llega a estos extremos políticos. Claro, y bueno, todo aparenta ser una cuestión política en este y muchos otros casos, no solo en el caso de quienes critican al tricolor, sino también al propio tricolor, que también le ha tocado esta parte de vinculación con la delincuencia organizada. Y bueno, Cristian, pasando a más temas y que tienen relación con la región carbonífera, es la entrevista que realizó por la mañana Teresa Quiroz al gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, precisamente en torno a estas declaraciones y a estos hechos que se han publicado por parte de Reforma principalmente. Uh-huh. Y él habla un poco sobre qué se está haciendo en cuanto al tema de la región carbonífera y la presunción de que trabaja la delincuencia organizada. Vamos a escuchar.
No tengo comentario específico, salvo los que he hecho, Lorenzo, en el sentido de que nosotros queremos un desarrollo integral de la región carbonífera, lo que incluye la verdadera extracción segura del carbón, que le dé sustentabilidad a la región y que le dé un futuro a la región, y esto lo dijimos desde la toma de protesta. Lo segundo es que una parte es la seguridad, y en eso estamos colaborando con la Federación de dos maneras. Eso ya lo señaló el señor Secretario de Gobernación. ¿De qué manera? Bueno, en todo lo que es la parte específica de seguridad, ahí hemos tenido múltiples reuniones. Obviamente los temas que tratamos no los hemos hecho públicos, ni vamos a hacer público los datos y la información y las tareas que tenemos cada una de las instancias. Y estas reuniones son periódicas, en algunas personalmente estoy. Y la otra es la persecución de posibles delitos, eso le corresponde a la PGR y en todo caso es la autoridad que podría dar información al respecto. ¿Cómo se va? No tengo comentario específico. Bueno, platicábamos, Cristian, precisamente en esta cuestión política, lo que acaba de salir el viernes en cuanto al presidente de la República, Felipe Calderón, en cuanto al movimiento de estos estudiantes de la Universidad de Texas que no lo quieren como maestro. Y no solamente estudiantes, sino también se han sumado doctores y catedráticos de la universidad con un prestigio de reconocimiento mundial. Entonces, ahí también, de cierta manera, no es un movimiento que aquí en México podría considerarse como de porros o de gente que se manifiesta sin un sentido. Allá es un movimiento que se tiene con el respaldo de gente investigadora, de gente con conocimientos que generan conocimiento científico y, bueno, por supuesto, ya que cuestionen la presencia de Felipe Calderón como catedrático en esta universidad, ahora sí que deja mucho que desear. Y bueno, si no se va a refugiar en Estados Unidos, no creo que en Cuba tampoco, ¿a dónde irá claro. Parar nuestro presidente? Después de que, por supuesto, si viviera aquí, estaría pues su vida corriendo peligro constantemente. Bueno, no solamente por como no expresidente. No creo que solamente por los delincuentes, sino yo creo que por la sociedad en general. Por la sociedad en general, sí, exactamente. No solamente como un expresidente que de cierta manera, yo siento que igual Fox o Zedillo, incluso el propio Carlos Salinas de Gortari, lo vemos con un perfil muy bajo en los eventos que lo hemos visto aquí en Coahuila, donde no se le nota con mucha seguridad, donde no se le nota quizás haciendo una vida normal en las revistas de propias de espectáculos, de las revistas de las llamadas Corazón. En estas revistas también se dejan ver en una vida social tranquila. Entonces no creo que el presidente Felipe Calderón pueda hacer lo mismo después de que termine su sexenio. Odiado, y fue algo que no le pasó a Vicente Fox, por ejemplo. Exacto. O sea, que lo puedes ver en la calle y... Y reconocer que, bueno, fue una transición simplemente. Igual con, te digo, a pesar de que muchos mexicanos sí no tenemos memoria, en el caso de Carlos Salinas, todavía no hay gente que le grite, por ejemplo, que él fue el que prácticamente provocó la crisis del 94. Así es, vámonos con más información, Cristian. Y bueno, se esperan a más de 27 mil burócratas coahuilenses el bono sexenal. El líder sindical de la sección quinta, Mario Blas Montoya, confirmó que ya la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos está esperando este bono, pero ve usted con qué cinismo, esa es la palabra, con qué cinismo este señor dice que ya están esperando pues esta lana. Sí hay una negociación a nivel federal en ese sentido, de que se le pudiera otorgar este bono a quienes en un momento a otro representamos, que son los trabajadores de la educación. En el caso muy particular de la sección 5 estamos hablando de 27 mil trabajadores. No podemos, hasta que no tengamos información oficial en ese sentido, para no caer en especulaciones, hasta que ya conozcamos de manera oficial el monto de lo que pudiera en un momento acordarse, si es que así se acordara, entonces con todo gusto lo haremos saber a través de ustedes, a los compañeros y desde luego a través de nuestra propia estructura. Yo que tiene que ser antes de que el presidente de la República entregue, yo espero que sea en las dos primeras semanas del mes de noviembre cuando ya tengamos información de si se da. Y si se da, de cuál sería el monto y el tiempo en el que se estaría entregando. Hace 6 años fue de 2.500 pesos, hace 6 años, así es. Esperemos que sí, porque bueno, si bien es cierto que luego hay quienes critican el que pueda otorgárseles esta prestación a los trabajadores, es algo que viene de alguna manera a reforzar un poquito la ya de por sí devaluación que tiene el salario, no solo de los maestros, sino de todos los que
de alguna manera trabajamos en este país. Son, entendemos que son recursos extraordinarios que Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispone para en un momento dado poder hacer el pago de esta prestación. Gracias. Sí hay una negociación a nivel federal. Pues bueno, finalmente podemos entender que es un bono sexenal y que se otorga precisamente por la productividad de estos 6 años a los burócratas. Claro, ahorita diferíamos un poco de la opinión. Porque... Exacto, pero yo bueno, me refería de que quizá pues el señor no pueda expresar de esa manera... La... Que es maestro. Exacto, que es maestro y que tienen derecho a ese bono, que como tal les corresponde. Finalmente lo deja ver como costumbre, pues como costumbre se puede pensar que también como costumbre tienen ellos la obligación de generar estudiantes con alta calidad, que pasen las pruebas y de LISA y demás. Que yo te comentaba, en el sentido de que hay maestros que sí merecen este bono, no claro. Es mucho, son 2,500 pesos sí. Por 6 años. Bueno, vale la pena que ellos reciban alguna compensación si no, no son motivados de otra manera. Y no hablo de todos, porque sí hay de maestros a maestros. Yo hablo sí. De los maestros que realmente están en las aulas y que están, o son los de, sí, no, los que están dentro del sindicato. Tere, sí. Si me... sí, son los que los... Están sindicalizados y están dando clases. En las aulas, sí, en claro. Aulas. Bueno, merecen porque también ellos tienen un una jornada, que por cierto, una persona ¿qué? Que está colaborando con nosotros... Adrián Rosales es maestro y por ahí debe estarnos escuchando y va a estar defendiendo este punto. Claro, pero finalmente este término que utiliza Mario Blas, el costumbre, pues por costumbre, pues por es derecho, que por, caso, sí, ¿no? Por costumbre podemos entender muchas cosas, señor. Entonces, así es, y bueno, hablando también de cuestión de recursos, está disminuyendo el presupuesto federal para el campo en Coahuila, esto lo menciona Noé Garza Flores. Empleo temporal a septiembre. Estaba al 67, que es cuando se determina el ciclo agrícola del siguiente año. Nosotros estamos pidiéndole a la Comisión Nacional del Agua que se espere unos días, esperemos que pues, haya lluvias extraordinarias en noviembre, diciembre, ¿no? Se ven remotas, pero esperemos que nos caiga algo de precipitación pluvial en la cuenca de Durango que nos permita tener condiciones diferentes. ¿No se ha cerrado el ciclo entonces? Está cerrado el ciclo, o sea, el ciclo en la comarca lagunera está cerrado, está de hecho en cosecha del algodón, que es digamos uno de los cultivos fundamentales para los el sector social. Para la región sería un problema grave. Que amerita la participación del gobierno federal, del estado y de los municipios generando programas de empleo temporal. Y bueno, esta es la situación en cuanto al campo de Coahuila, en donde se está luchando por recuperar este presupuesto, sin embargo, bueno, estas son las declaraciones de Noé Garza. Exacto. Vamos a hacer una pausa, regresamos de manera inmediata aquí en Red Noticias, la plataforma televisiva de Agencia Unimero. Recuerde que ya con un clic nos puede seguir en alta definición a través de @unimedioscuach. La cuenta de Twitter y también en nuestra cuenta de Facebook, Agencia Unimed. También, Cristian, ahorita yo creo que en el comercial van a ver un poco de esta columna de Tianguis Político que sí. Les tenemos preparada. Y bueno, por ahí van a ver un poquito de qué se trata y cómo se va a manejar esta columna. Muy interesante, cada semana esta columna de que agrupa las impresiones tanto del trabajo de reporteros como de los resbalones que tienen algunos políticos. Un espacio para disfrutar, Jardín del Arte. Sumándose al esfuerzo para abrir espacios para la convivencia familiar y la difusión de la cultura, la 59 legislatura del Congreso del Estado decidió instaurar el Jardín del Arte. Se trata de un proyecto que resulta ser una opción más para los ciudadanos que buscan disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas a través de los creadores de casa. En el lugar ubicado cerca del edificio del Congreso, en el cruce de las calles Manuel Acuña y Francisco Cos, se estarán realizando diversas actividades desde la tarde del sábado y la del domingo a partir del mediodía. Música.
exposiciones de pintura y escultura, exhibición de artesanía fina y cerámica, además de música, danza y acrobacia, mientras se toma un café, son parte de los atractivos que el Jardín del Arte ofrece a los saltillenses para su recreación artística y a la vez para que conozcan lo que están haciendo los artistas locales y de la entidad. ¡Llévele, llévele su tianguis político! Una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. Es como si usted quisiera que yo corroborara que los trabajadores son tomadores, ¿no? Y también hay muchos periodistas que luego andan en la misma uva, ¿no? Sabía que entonces, iba a Señor, así venía conduciendo usted. ¿Claro? José tomado. ¿Y qué? Soy hijo del papá. O sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. Cuando no se encuentra el camión. ¿Gusta Josefina para candidata? Definitivamente, digo, hablando de que tenemos gallos y tenemos muy buenas gallinas. Y el pueblo apendejado, viendo televisión, creyendo que algún Dios le va a dar salvación. Usar algo 100% natural. Conoce la nueva crema Lifsa con extracto de almendra y aceite mineral que dejará tu piel reafirmada e irresistible. Para que tú lo sientas y ellos simplemente lo vean. Hoy ya no es un mito usar algo 100%. Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Noticias, la plataforma televisiva de Agencia Unimedios. Tenemos más información nacional e internacional. Bueno, Cristian, antes de pasar a estas notas del día, también mandar un saludo a nuestro amigo Raimundo Zúñiga. Él es saltillense y radica en Londres, tiene apenas unos días trabajando por allá. Y bueno, muy agradecidos de que nos pueda él ver desde, pues, otro país. Desde el otro lado del charco, como muchos le decimos. Y bueno, un saludo para él y para toda la gente que nos ve en cualquier sitio del mundo. Del mundo, a través de internet, por supuesto, en esta plataforma digital y que además estamos completamente en alta definición a la par de los noticieros quizás que también en Estados Unidos están cobrando mucho auge que se ven a través de las redes. También una aplicación que pueden ustedes ver en cualquier otro lado, bueno, en Estados Unidos, nuestra página web www.unimediosagencia.com, usted la puede ver en cualquier idioma, tiene por ahí una aplicación donde usted puede traducir las noticias al idioma que usted desee, por lo tanto no va a tener dificultad para leernos y bueno, estar enterado de lo que pasa pues en este país. Exacto. Y bueno, tenemos, como le repito, más información nacional e internacional. Y bueno, vámonos a la información de Buen Fin. Exacto, bueno, ya el presidente Félix.
Un espacio para disfrutar. Jardín del Arte. Sumándose al esfuerzo para abrir espacios para la convivencia familiar y la difusión de la cultura, la 59 legislatura del Congreso del Estado decidió instaurar el Jardín del Arte. Se trata de un proyecto que resulta ser una opción más para los ciudadanos que buscan disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas a través de los creadores de casa. En el lugar ubicado cerca del edificio del Congreso, en el cruce de las calles Manuel Acuña y Francisco Cos, se estarán realizando diversas actividades desde la tarde del sábado y la del domingo a partir del mediodía. Exposiciones de pintura y escultura, exhibición de artesanía fina y cerámica, además de música, danza y acrobacia, mientras se toma un café, son parte de los atractivos que el Jardín del Arte ofrece a los saltillenses para su recreación artística y a la vez para que conozcan lo que están haciendo los artistas locales y de la entidad. Y en más información nacional, también se está hablando acerca del aumento de las víctimas del crimen organizado, pero bueno, antes de ello déjeme comentarle otra información relevante. También aumentaron los narcodelitos en un 70% en los últimos 6 años. El número total de delitos vinculados con el narcotráfico aumentó un 70% durante el gobierno federal de Felipe. De los delitos que se aumentaron está la producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y bueno, ver con la delincuencia organizada. El Sistema Institucional de Información y Estadística, secretario, detalla que en 2005 aumentó sustancialmente el número de investigaciones por narcodelitos y se mantuvo una tendencia ascendente hasta el 2007. Así es que, bueno, ahí se está dando a conocer un balance también de seguridad con el presidente Felipe Calderón. Y en más información, también ya concluyó la campaña presidencial en Estados Unidos y muy dividido los resultados. Las encuestas dan un 49% para Mitt Romney y un 49% para Barack Obama. Hasta el momento ningún diario estadounidense se ha proclamado en alguna de las encuestas con la tendencia favorecedora hacia alguno de los candidatos. Por supuesto que en gran medida se vio influenciada la presencia de Sandy en estos días en que estas encuestas se mantuvieran.
quedarán despejadas a partir del miércoles, porque la jornada electoral se realizará ya en Estados Unidos el 6 de noviembre. Será decisivo, los norteamericanos tendrán que acudir a las urnas y estaremos ante un nuevo panorama. Hacemos un corte, regresamos de manera inmediata aquí en Red Noticias. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500,000 beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente. ¿Sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Let's go, girls. Strip dance, la forma sensual de ejercitar tu cuerpo, ya está en Saltillo. El ejercicio físico no debe resultar aburrido, por eso el baile logra entrenamiento completo para quemar calorías y la diversión propia de mover tu cuerpo todo al mismo tiempo y de forma sensual. Esta nueva técnica de fortalecer y tonificar el cuerpo ya está en Saltillo. Visítanos en Boulevard Valdés Sánchez, Plaza Comercial El Toreo, Local 4. Inscripciones al número 844-730-7778. Cupo limitado. Alma de la Pink. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta es la sección de... Estamos de regreso aquí con la información de danza. El reconocimiento de la IMBA y de la UNAM a la danza es el más importante del país, por lo que primero sale de los teatros para socializar la competencia y buscar la atención de la población. Si bien hay que realizar este tipo de concursos, pues también hay que fortalecer el gremio dancístico con resultados palpables en una acción denominada creación de públicos, es decir, se puede realizar todos los premios que se requieran, pero también es necesario que se creen públicos, porque de nada sirve tener la promoción de los eventos de danza cuando no se tiene un público para esta área. En otra información...
fotográficas también del 7 al 17 de noviembre. Para ellos, para todos aquellos ciudadanos interesados en este tema dentro de la primera edición de Foto Coahuila. Dentro de este programa se convoca por parte de las autoridades de cultura coahuilense las personalidades como Pedro Valtierra, Francisco Mata Rosas y Miguel Ángel Berumen, entre otros que compartirán con el público su obra y visión del papel fotográfico como herramienta social. Esto dentro del programa Foto Coahuila se llevará a cabo en museos, centros culturales, universidades y espacios públicos en cada ciudad, donde se enseñará al público infantil desde todo lo básico de la fotografía, como la luz, hasta el encuadre y foto digital. De esta forma es como se está dando la promoción a lo que es la fotografía por parte de la Secretaría de Cultura. También Machipuchi. Alrededor de 500 piezas arqueológicas y restos humanos del santuario de Machipuchi, devueltos por la Universidad de Yale hace un año, fueron visitadas por 70.000 turistas en el museo que acoge hoy en esta ciudad peruana del Cusco. Estas piezas de cerámica y restos óseos llegaron en dos cargamentos desde el año pasado desde Estados Unidos. Esto, como cabe recordar, fueron prestados al explorador Irán Birkman en 1912. Ahora la administradora de este museo de la Casa de Concha, Trinidad Aguilar, dijo que los cusqueños han sido los más interesados y entusiastas en conocer los objetos de esta exhibición. Incluso estuvieron ahí el cantante británico Mick Jagger, así como el escritor Mario Vargas Llosa, entre las figuras más conocidas para piezas de la ciudad peruana. Y pues para finalizar le diremos que el día de mañana se presenta un libro muy importante e histórico en lo que es el Saltillo, y será en el Centro Cultural Casa Purcell a las 19 horas. Es sobre el trenazo de Puente Moreno de 40 años después, compilado por el periódico El Heraldo. Vamos a una pausa. Conoce la nueva crema Lips con extracto de almendra y aceite mineral que dejará tu piel reafirmada e irresistible. Para que tú lo sientas y ellos simplemente lo vean. Hoy ya no es un país político. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. Es como si usted quisiera que yo corroborara que los trabajadores son tomadores, ¿no? Y también hay muchos periodistas que luego andan en la misma uva, ¿no? Sabía que entonces, Señor, ¿así venía conduciendo usted? ¡Claro! José Tomado. ¿Y qué? Soy hijo del papá. O sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. Cuando... No sé si me dieron hoy el camión. ¿Le gusta Josefina para candidata? Definitivamente, digo, hablando de que tenemos gallos y tenemos muy buenas gallinas. Y el pueblo apendejado, viendo televisión, creyendo que algún Dios le va a dar salvación. Llévele, llévele, su tianguis político. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. Es como si usted quisiera que yo corroborara que los trabajadores son tomadores, ¿no? Y también hay muchos periodistas que luego andan en la misma uva, ¿no?
Entonces, este... Señor, ¿así venía conduciendo usted? ¡Claro! José Tomado. ¿Y qué? Soy hijo del papá. O sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. Cuando... No sé qué me hicieron, voy en camión. ¿Le gusta Josefina para candidata? Definitivamente, digo, hablando de que tenemos gallos, tenemos gallos y tenemos muy buenas gallinas. Y el pueblo apendejado, viendo televisión, creyendo que algún día le va a dar salvación. Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Noticias, la plataforma televisiva de Agencia Unimedios. Y bueno, nada más comentarle que se registra una situación de emergencia en la ciudad de Piedras Negras también hace unos momentos. La vocería de la Procuraduría General de Justicia da a conocer los detalles. Y bueno, también a través de las redes sociales, desde su cuenta de Twitter, Sergio Cisbeles confirma que se da este hecho delictivo. Y que esperemos más información en unos momentos con el boletín. Claro, y bueno, por el día de hoy, en nuestro primer programa en esta segunda etapa de Red Noticias, nosotros le agradecemos que nos haya acompañado durante toda esta hora, a todo el equipo también que hace posible esta transmisión, a José Barragán, aquí en la producción, a Alma de la Rosa Flores, a Teresa Quiroz, José Adrián Rosales, y bueno, Cristian. Claro, y Jessica, un gusto y un placer estar de nueva cuenta con todos ustedes, saludándole con el gusto de siempre, y por supuesto, bueno, como todos los espacios que vamos creciendo, vamos a ir perfeccionándonos cada día más para hacer, conforme vayamos avanzando, totalmente de su agrado y convertirnos en el noticiero líder en información digital y por supuesto a través de internet, compartirles las noticias diarias en alta definición. Y bueno, por la información de la jornada, prácticamente los eventos de la mañana, presentárselo antes que ningún otro medio impreso y televisivo. También invitarlos a que pueda ver nuestras noticias a través del periódico Zócalo y también bueno de Radio Zócalo en su estación de Saltillo. También nos escuchamos en Piedras Negras, Acuña y Monclova, en toda la red estatal por parte de esta estación de radio. Y también nos puede ver la información con Alfredo Dávila en Reflejos. Exacto. Y bueno, nosotros le agradecemos mucho el favor de su atención. Nos despedimos, Jessica, y por supuesto deseándole que tenga una extraordinaria semana, ya arrancando prácticamente la actividad del mes, porque bueno, el puente que tuvieron muchos estudiantes y también algunos profesionistas del 2 de noviembre y el 1 de noviembre, pues los fue para relajarnos y ahora sí comenzar con todas las pilas y todo el ánimo, todas las actividades del mes de noviembre, ya preparándonos pues ya los últimos 60 días del año. Claro, y bueno, sí me escucho por ahí, compañeros, nada, pero... No, bueno. Bueno, ya nos despedimos el día de mañana y a ver si nos vamos a Machu Picchu. Exactamente. De paseo. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Porque nosotros le presentamos los hechos en red.